El campo llegó a la ciudad. Se trata de la Agroexpo 2018, un lugar donde podrá conocer más sobre la agricultura y ganadería. Los pabellones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones albergan una diversidad de animales. El hecho de preparar los animales, traer los animales, mantener los animales. Y sobre todo pues el tema del juzgamiento, que es lo que nos, nos, por lo que nosotros más nos motiva. Pero en la AgroExpo no solo encontrará exposición de ganados bovino, porcino y equino, también hay otros ejemplares como estos, un pony y una burra en espera de una cría. Además de conocer la diversidad de ejemplares que han traído hasta la AgroExpo 2018, usted también tendrá la oportunidad de poder ponerle el nombre a esta burra y lo mejor de todo es que también puede hacerse acreedor de un premio. Es una reliquia, ¿verdad?, con estos animalitos. Todo. Realmente eh, traemos la burrita, como tenemos una crianza de burros, ¿verdad?, pero a la gente le, le fascina tomarse fotos con los burritos, entonces es, es parte del, del atractivo de la visita. En la Agroexpo podrá apreciar y comprar una diversidad de productos, herramientas y equipo pesado para la agricultura. En esta edición las autoridades de gobierno y organizadores le apuestan a fortalecer el intercambio comercial, no solo de los productos, sino también de servicios de la cadena productiva del país. Visibilizar a escala nacional y a escala internacional la importancia de nuestra agricultura. Nos mantenemos comprometidos con aumentar la competitividad y fortalecer la industria nacional, potenciando la capacidad productiva que ustedes le dan a nuestro país. Las autoridades señalaron durante la inauguración de la feria que sin agricultura no hay comida. Requiere ir más allá de las políticas subsidiarias y de apoyo, las cuales no dudamos son necesarias para llevar alivio a poblaciones más necesitadas. La Agroexpo finalizará el próximo 20 de mayo. Las puertas del CIFCO estarán abiertas al público de 9 de la mañana a 9 de la noche. La entrada tiene un valor de 1.50 de dólar. Niños menores de 6 años y adultos mayores no pagan. Giovanni Rojas, Mega Noticias 19.